Y no llore usted tanto, señor inspector. Que si está solo es porque quiere. Tengo que ir a hablar con don Ramón. ¿Sabes qué? Eres la única persona que me hace reír de verdad. A mí me pasa tres cuartos de lo mismo. Teresa quiere hablar con usted. Adiós. Lo que quiero es que deje de haber malentendidos entre nosotros. Cuando un hombre quiere de verdad a una mujer, se declara. Y luego viene el beso de película. ¿Es que no has pensado en declararte? ¿Declararme? Los verdaderos noviazgos empiezan así. A mí esas cosas me dan mucho apuro. Teresa es una chica sencilla, de pueblo y sin experiencia. Necesita sentirse segura de ti. Seguro que con otra chica más lanzada no serías tan paradita. Teresa, yo esto no lo había hecho nunca. ¿Qué? Que si quieres ser mi novia. Es que no te oigo. ¡Que si quieres ser mi novia, Teresa! Perita, válgame Dios. Pero usted sabe lo que cuesta este aparato. ¿Sabe lo que cuesta? Yo solo quería poner música romántica para que la declaración les quedara más bonita a los enamorados. No. Si no quieres responderme, no me respondas. Y si quieres pensarlo mejor, puedo esperar. Sí. ¿Quieres pensarlo mejor? No. Que sí. Que sí, que quiero ser tu novia. ¿Sí? No sé cómo se lo tomará mi padre. Tengo miedo que no le acepte porque es policía. Sí, es como si estuviera en el cielo. Ya verás que cuando encuentres al hombre de tu vida, no puedes dejar de pensar en él. Love you. Será mejor que nos vayamos. No, 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 no. Tú, Ana, quédate. Sé perfectamente cuándo sobra. Padres me estudian los novios con lupa. ¿Y las dos veces salió mal? Sí, pero no la presentación. Se estropeó luego. Eran unos imbéciles. ¿Es un buen vino? ¿Qué es, para alguna celebración? Sí, hoy subo a comer por primera vez con la familia de Teresa. Es la primera vez que tiene novio. No sé. Pero tú no eres primerizo, ¿no? No. Me preocupa más la diversión que la formalidad. ¿Qué tipo de diversión? No vayas a pensar mal. Nada que dos buenos amigos no puedan hacer. Tengo que irme a la comisaría. Seguro que es él. ¿Tú? Sí, lo siento. Que Héctor ha detenido a Alfonso. Tienes razón. Basta ya de preguntas. Voy a ir a buscar las respuestas. ¡Teresa! ¡Hija! ¡Hija, por Dios! ¡Ana! ¡Ana, ayúdame! Mira cómo estoy. Lo he intentado. Pero no soy capaz de afrontar la vida. No estoy a la altura y no tendría que haber iniciado una relación con Héctor. Lo único que he conseguido es traer más desgracia a mi familia. Basta de decir tonterías, Teresa. Estás confundiendo las cosas. Tu padre y tu hermano son los responsables de sus actos. Solo que todos sufrís las consecuencias. Y además ahora Héctor estará haciendo todo lo posible para sacarlo cuanto antes. Deja de confundir a mi hija. El desgraciado ese no está haciendo nada. Ni siquiera me ha dejado ver a mi hijo. Muy cabrón. Con todos mis respetos, señor, no creo que deba hablar así del novio de su hija. Mi hija no tiene novio porque yo no le he dado permiso. Y si se lo di, ahora se lo retiro. Padre. Lo que has oído. Y tú deja de jugar con mi hija, que puede ser muy divertido. Pero mira cómo está en la cama, con esos ataques otra vez. Por mí no se preocupe, no le molestaré más. No tengo por qué aguantar esto. Héctor diciéndole que te quería ver, tu padre diciéndole que no le iba a dejar, que él mandaba en su casa y en su familia, y que no iba a consentir que cruzase ni media palabra con ninguno de sus miembros. Yo no quise detenerle, te lo juro, Teresa. Créeme, por favor. Lo intento. Bueno, me voy, no vaya a salir el padre y la liemos aún más. Chicos, os presento a Teresa. ¿Cómo
Hola. Pero es que yo hubiera preferido que estuviéramos las dos solas. No me merezco que te preocupes tanto por mí. Venga ya, Teresa. Estoy segura de que tú harías lo mismo si me vieras triste. ¿Tú? Pero si tú siempre tienes una sonrisa en la boca y una palabra de ánimo. Uf, estoy harta. Ay, ya, ya, tranquila. No sé, ojalá pudiera ser como tú y conocer a gente, divertirme. Pero es que yo soy incapaz. Para mí no es fácil. Si te he hecho venir hasta aquí hoy es para ver si entre todos podemos terminar de una vez con esta situación. Que no sé para ti, pero para Teresa está siendo más que dolorosa. Olvídala. Aléjate de ella. Sin ruido, como llegaste. Déjala en paz. No creo que me hayas traído aquí para hablar solo de Teresa. ¿Qué pretendes insinuar? No insinúo nada. Estoy seguro de que hay una razón mucho menos generosa detrás de esta invitación. ¿Crees que estoy interesada en ti? No le llames interés si no quieres. Pero sí que me ves como a un trofeo. No digas tonterías. Si me hubiera sentido culpable, ni habría empezado. Sorprende lo claro que lo tienes. Nos atraemos. Tarde o temprano tenía que pasar. ¿Cómo que tenía que pasar? Parece ser que hay un muerto dentro. ¿Un muerto? Valentina, la jefa de plantas. Ana, no lo sé, no lo sé. Anoche lo sabe usted muy bien, no estaba de servicio. Así que lo que hiciera o dejara de hacer no creo que sea de su incumbencia. ¿Pero tú has visto cómo me miró? Me miró como agobiado, porque me miró a mí, ¿no? Y porque me miró así. ¿Creyó que yo le iba a decir algo? Siento aburrirte con este tema, pero es que me cuesta mucho superarlo. Creo que todavía le quiero. Si no digo con quién estuve anoche cuando mataron a Valentina, me meteré en un buen lío. Pero no puedes hacer eso. ¿No te das cuenta del daño que causaríamos a Teresa? No me queda más remedio. Son imaginaciones tuyas. No, no, no lo son y por eso te lo estoy preguntando. Ana, tú eres como una hermana para mí. ¿He hecho algo que te haya molestado? Porque si es así, lo hablamos y lo aclaramos. Y ya está. Porque a mí no me gusta estar así contigo. Tú no has hecho nada. Y si alguno no colabora, me lo voy a llevar directamente a comisaría. Empezando por esta señorita que a lo mejor tiene más cosas que contarme. ¿Quiero hacer el favor de soltar a mi hija? ¿Su hija? ¿Su hija? Discúlpeme. Solo pretendía insertar la última pieza en el rompecabezas. Para mí el crimen está prácticamente resuelto. Señor Pérez, queda usted detenido por el asesinato de Valentina. Hija de don Ramón Rivas. Teresa, déjame que te explique, por favor. Ana, tú no tienes nada que explicar a nadie. Vámonos a casa. No tiene ningún sentido que sigas haciendo teatro aquí. Esto no ha sido ningún teatro para mí. A ver si te enteras de una vez. Me da miedo que te enfadaras conmigo y perder tu amistad, que es lo más maravilloso que me ha pasado nunca. No sé por qué lo has hecho ni me importa. Lo único que sé es que te has estado riendo de mí todo este tiempo. Teresa, por favor, escúchame. Para mí sigues siendo la misma. Pues tú para mí no. Y jamás vamos a ser amigas. Teresa, por favor, perdóname. Señorita Rivas, me gustaría estar un rato a solas. Pero lo que más me preocupa es que se entere Teresa. Espero que tu jefe sepa tener la boca cerrada. Yo me insinué y ni siquiera sé por qué lo hice. Yo también soy experto en meter la pata, créeme. Ven. Ana. ¿Desde cuándo sois tan amigos? ¿Y tú dices que eres mi mejor amiga? Primero me entero que eres la gran heredera y ahora... No, no, a una amiga no se le hace esto, Ana. No hemos hecho nada. Había venido a hacer las paces contigo. Estaba dispuesta a perdonarte si me explicabas por qué habías ocultado que eras la hija de don Ramón. No te vayas así, por favor. Déjala. ¿Tú qué te has creído? ¿Que puedes ir mintiendo a todo el mundo para hacer lo que te dé la gana?
¿A qué estás jugando, niñata?